Hola a todos, por fin llegó el día que tanto esperaba para compartirles este vídeo que me tiene emocionado. Imaginen cuántas veces me sumergí en la fantasía de capturar la esencia de la isla hermana de Tenerife, desde la perspectiva que te da vivir en Gran Canaria. Mi meta era hacer que cada rincón de Santa Cruz de Tenerife quedara inmortalizado en detalle, desafiando la distancia extrema de los 100 kilómetros que nos separan desde mi punto de vista. La preparación fue clave para lograr estas tomas que siempre busqué, así que en este vídeo les cuento todo el proceso sobre cómo lo logré, desde los preparativos hasta los obstáculos inesperados que me encontré en el proceso. Y no te preocupes, que te vas a quedar pegado hasta el final, porque ahí es donde revelo el resultado de este tipo de fotografía, que te lo aseguro, no es nada fácil de hacer, así que vamos juntos a esta aventura visual y descubramos el desenlace de este desafío fotográfico único. Para aquellos que no estén familiarizados con el archipiélago canario, quiero decirles que está compuesto por 7 islas principales, un islote grande habitado y varios islotes más pequeños que se encuentran deshabitadas. Si medimos de punta a punta de las islas más alejadas entre sí, podemos observar que la distancia entre Punta Fariones en la isla de Lanzarote y Puerto Paja en la isla de La Palma es de aproximadamente 420 kilómetros. Obviamente, desde la isla de Lanzarote no se puede ver a simple vista la isla Palmera, pero sí se aprecia la isla de Fuerteventura, debido a la corta distancia que las separan entre sí, que no supera los 12 kilómetros. El ojo humano puede ver hasta 40 kilómetros de distancia en condiciones atmosféricas y de visión adecuadas. Sin embargo, la curvatura limita la distancia visible sobre el horizonte. En raras ocasiones, desde zonas elevadas de Lanzarote, se ha logrado ver la isla de Gran Canaria y el majestuoso volcán del Teide en Tenerife a simple vista, con una distancia de aproximadamente 170 kilómetros. Esto ocurre en condiciones atmosféricas muy limpias y transparentes, generalmente al amanecer. En ocasiones, también se puede ver la isla de Fuerteventura desde Gran Canaria, con una distancia de unos 90 kilómetros. Un dicho popular en la isla sugiere que cuando se ve Fuerteventura, la lluvia es segura. Lo que están viendo ahora es una fotografía de la isla de Fuerteventura, que realicé a plena luz del día, utilizando una cámara de fotos con un super zoom. La fotografía se realizó alrededor de las 11 de la mañana y el sol estaba demasiado alto, lo que resultó en una imagen totalmente plana y sin contrastes. Sin embargo, en esta otra fotografía que se tomó al amanecer, se pueden apreciar muchos más detalles del relieve de la isla, y la imagen está muy bien contrastada. Es evidente que para tener muy buenos resultados, se debe escoger la hora correcta. Mi objetivo en este vídeo es fotografiar parte de la isla de Tenerife desde la isla donde resido, pero no solo el contorno, sino los núcleos urbanos con edificios, calles y coches.
La distancia máxima que voy a fotografiar es de aproximadamente 100 kilómetros, y para lograrlo, necesitaré un superobjetivo con una focal potente que mantenga altos estándares de calidad. Dentro de mi equipo fotográfico, lamentablemente, no cuento con un teleobjetivo que ofrezca los aumentos necesarios para mi proyecto. A pesar de tener una cámara con un super zoom, la descarté debido al tamaño de su sensor. La solución más óptima surgió al explorar la posibilidad de emplear un telescopio astronómico que garantizara la calidad deseada. Realicé pruebas con dos telescopios, el Maxutov, con una distancia focal de 1250 mm y una apertura de 90 mm, y el Celestron, un Smith Cassegrain, con una apertura focal de 1250 mm y un diámetro de 127 mm. En mi tercera prueba, decidí utilizar mi cámara Lumix FZ82 con super zoom. Aunque inicialmente había descartado esta opción para el desafío, finalmente decidí darle una oportunidad para comparar la calidad de las fotografías en relación con el uso de mi cámara Nikon y el espejo de un telescopio. Por cierto, en mi canal encontrarán un vídeo donde someto al zoom de esta cámara a una prueba exhaustiva. Pueden echarle un vistazo siguiendo el enlace. La primera tarea consistió en fotografiar la torre de un campanario que se encuentra a un kilómetro de distancia. El propósito de esta prueba era seleccionar la mejor óptica y enfrentarme a las dificultades técnicas que surgirían al utilizar los telescopios en mi trípode fotográfico. Además, me propuse familiarizarme con el enfoque manual en objetos distantes. A continuación les muestro los resultados obtenidos con los tres equipos. Es innegable que el telescopio Celestron junto con la cámara Nikon D5500 me brindó los resultados más satisfactorios. Sin embargo, durante este proceso, me di cuenta de que mi trípode fotográfico no estaba a la altura para soportar el peso del telescopio y la cámara. La siguiente evaluación la llevé a cabo durante la noche desde un mirador, enfocando un conjunto de casas a unos 4 kilómetros de distancia. En esta ocasión, opté por utilizar un trípode astronómico y los resultados mejoraron considerablemente. En una de las imágenes se puede distinguir claramente el cartel de una conocida cadena de supermercados. Con la confianza ganada, me lancé a realizar las fotografías que tanto ansiaba obtener. Sin embargo, surgió un inconveniente, elegí un día inadecuado para la sesión. A pesar de que al principio la jornada amaneció despejada y la atmósfera parecía limpia, la realidad se tornó nublada y ventosa. A pesar de estos contratiempos, decidí llevar a cabo un time-lapse nocturno de prueba de la ciudad de Santa Cruz. En las imágenes, se aprecia cómo el viento y la lluvia obligaron a cancelar mi sesión fotográfica antes de lo planeado. Además, noté que aún tenía problemas con el enfoque de la cámara. Aunque no lo parezca, habría sido beneficioso que mi cámara contara con el sistema de enfoque Focus Peaking. Otro detalle que podrán observar es que en los laterales de la imagen, las luces de las farolas se distorsionan ligeramente debido al astigmatismo presente en este telescopio. Hacer este tipo de fotografías extremas no es nada fácil, ya que uno está sujeto a las condiciones climáticas. Antes de continuar con el vídeo, te animo a que expreses tu apoyo dando like, compartiendo el vídeo y dejando tus comentarios. Estos simples gestos son de gran ayuda para que pueda seguir creando contenido. Al día siguiente, me embarqué en la misión de fotografiar el Observatorio Astronómico de Izaña. No obstante, la turbulencia atmosférica y los desafíos asociados a la interpretación del balance de blancos de mi cámara se convirtieron en un auténtico obstáculo.
Uno de los problemas recurrentes en las fotografías a larga distancia es la turbulencia atmosférica, que crea un efecto visual similar a un constante hervor alrededor de la imagen, complicando enormemente el logro de un enfoque preciso. La tarde se despidió con una puesta de sol impresionante frente a la majestuosa isla de Tenerife. Aunque personalmente no pude capturar ese momento, quiero expresar mi sincero agradecimiento a mi amigo José Ortega por compartir una de sus maravillosas fotografías que capturaron la esencia mágica de ese instante. La atmósfera estaba tan clara y transparente que, además de vislumbrar la silueta de Tenerife, se podían distinguir claramente los contornos de las islas de La Gomera y El Hierro, esta última ubicada a una distancia de 215 kilómetros. A pesar de los desafíos y dificultades, logré capturar imágenes impresionantes de la ciudad de Santa Cruz de Tenerife desde una distancia de 100 kilómetros. Bueno, ahí tenemos, ahí delante, se ve el dedo, sí. Ahí tenemos el Teide. Eso que vemos allí es el Teide. Ahí está Isaña. Y Santa Cruz de Tenerife es eso ahí debajo. Las primeras instantáneas que les presento revelan la famosa Avenida de Anaga, parte del bullicioso puerto y el pintoresco barrio de Valle Seco. En esta otra imagen destacan los logotipos de varias compañías petroleras pintados en los depósitos de combustibles del puerto y se aprecia la carretera que lleva a la localidad de San Andrés. La última fotografía nos brinda una vista privilegiada de la famosa Avenida de 3 de Mayo y la autopista TF5. Además, se distingue claramente el imponente Hospital Universitario de Tenerife y la gran urbe de Santa Cruz La Laguna. A continuación, les compartiré un time-lapse que engloba las mejores tomas a larga distancia que he logrado capturar, abarcando no solo las fotos tomadas esa noche, sino también otras realizadas en el pasado. En estas imágenes, capturo algunas de las islas en toda su magnificencia desde lejos, brindándoles perspectivas únicas e inéditas. Espero que disfruten de este espectáculo visual excepcional y muy poco frecuente de ver.